Bienvenidos, donde tenemos a la escuadra local de Javiera Carrera, que recibe al equipo visitante Deportivo Frontera de Temuco, en donde Deportivo Frontera en la llave de ida ganó 3-2 en el resultado global, y que hoy Javiera Carrera busca revertir este resultado y así ganar para clasificar a la siguiente fase. A continuación, tenemos la alineación inicial de la escuadra local. A continuación, señoras y señores, tenemos a ambos capitanes. Se encuentran debatiendo quién comienza el saque inicial de esta llave de vuelta a esta fase regional. A continuación tenemos la formación de Javiera Carrera. En el arco tenemos al señor Chucho Erices, Giovanni Erices. En zona defensiva tenemos al señor Insunza con el señor Jonathan Urra. En el medio campo de salida tenemos al señor González. Derecha tenemos al señor Vilches. Por izquierda tenemos al señor Urra. Zona media tenemos al señor Alburto, Wilson Jara, Felipe Rojas, Cristian Arandón y el señor Espinosa. Sentamos a continuación la escuadra visitante de Deportivo Frontera. Sí, señoras y señores, comenzó el partido. Comenzamos el partido de la fase de vuelta. Javiera Carrera, la gloriosa, busca la clasificación a la siguiente fase. Comienza saliendo por el sector izquierdo Javiera. Toca hacia su lateral. Vuelve y centraliza. Comienza el mal juego de la zona defensiva Javiera. Comienza a llegar más al sector derecho. Rebote y filtra hacia el medio. Vuelve con su portero. Empieza a tranquilizar el señor Giovanni. Abre con su lateral. El señor dice, el señor Coque. Avanza hacia adelante Coque. Retrocede tranquilamente. La tiene Urra. Avanza tranquilamente. Visión periférica para abrir el balón hacia el sector derecho. Desarmar por el sector derecho Javiera. Recupera Deportivo Frontera de Temuco. Vuelve y toca hacia el medio. Tranquilamente. Desde atrás defiende Javiera. Empieza a conectar bien. A realizar un buen enlace de pases. Limpia hacia atrás Javiera. Empieza a armar. Conduce hacia adelante. Empieza a atacar por el sector izquierdo Javiera. Lo toma el jugador y provoca la primera falta para Deportivo Frontera. Se empiezan a notar los ánimos, los nervios de la escuadra visitante, que sabe que con un gol lo empataría Javiera y ya empezaríamos a que este partido fuera de infarto. Señoras y señores, tenemos tiro libre de Deportivo Frontera y arriba. Tranquilamente lo toma el guardameta de Javiera Carrera. Toma la esférica. Sale del fondo hacia arriba. Balón en campo rival. Lo toma Javiera. Avanza por el sector izquierdo. Ataca. Empieza a construir desde el medio. Javiera Carrera filtra hacia afuera. Hacia el medio. Engancha y pasa. ¿Y qué pasó, profesor? ¿Hay un foul? No, se cayó el jugador.
Y tenemos lateral. Primer saque lateral para Fabiola Carrera. Empieza a construir. Empieza a construir Fabiola Carrera. Pelotazo hacia adelante. Ese balón se pierde. Ataca Javiera, recupera tranquilamente la zona defensiva de Deportivo Frontera, toca hacia el medio, sigue hacia adelante, ¿qué pasa el que sigue? La pierde Deportivo Frontera y recupera Javiera del sector izquierdo para realizar ese lateral el señor Puyurra. No, tranquilamente se lo deja a Coque. Mete, pasa hacia adelante, por el sector izquierdo ataca Javiera. Empieza a aguantar ese balón el jugador de Javiera. Rebota. Y tenemos saque lateral para Javiera Carrera. Así lo indica la guarda línea del sector izquierdo. Empieza a atacar, mete, pasa hacia adelante, mete el centro. Despeja y queda, se va flotando en la zona medio. Y rebota la zona defensiva de Deportivo Frontera. Y sigue atacando Javiera Carrera. Paga. Engancha hacia adentro, hacia afuera. Abre hacia el sector izquierdo. Es una magia y mete el pase al medio. ¿Qué hace balón? Frente al arco, remata y sentarse, Javierinos. Periomed, Centro Médico y Dental. Cuenta con profesionales de la salud en las áreas de Medicina General, Odontología, Dermatología, Periodoncia, Podología, Implantología, entre otras. Ubicados en calle Vergara 311. Periomed, su salud es nuestra prioridad. Va desde el fondo Deportivo Frontera. Arriba repele ese lanzamiento Javiera Carrera. En la zona medio campo juego empieza a armar, a construir y avanzar y atacar. Javiera Carrera mete un pase hacia adelante y llega. El portero, el guardameta. Deportivo Frontera toma ese balón. Metamorfit, cambios físicos y bienestar emocional, entrenamientos personalizados, HIIT y funcional, preparación física en fútbol y otros deportes. Visítalo y conoce más sobre sus planes en Tucapel 427. Empieza a crear por el sector izquierdo, Javier, ataca. Vuelve a marcar con Wilson Jara, mete el pase hacia adelante. Sí, la tiene el 10, mete un pase y recupera el guardameta, toma ese balón. Empieza a tranquilizar el juego de Deportivo Frontera, sabe que Javiera busca el triunfo. Sabe que Javiera busca revertir este resultado. Sacar por el sector izquierdo, busca rebota. ¿Cómo se pasa ese jugador? Llega y avanza por el sector derecho. Empieza a aguantar el balón. Empieza a caerse ese jugador y lo aguanta. ¿Qué pasó? No, tranquilamente sale jugando atrás. Deportivo Frontera se equivoca. Si obtiene otro saque lateral, Javiera Carrera. Salón de depilación Elita. Depilación facial y corporal, perfilación de cejas, depilación con cera tradicional, atención personalizada 100% profesional. Agenda tu atención al más 56 9 84 60 31 58. A jugar desde atrás. Deportivo Frontera, balón detenido. El silbato indica el lanzamiento. Sale del fondo Deportivo Frontera. Tranquilamente gana ese balón aéreo Javiera Carrera y empieza a recuperar y empieza a armar. Avanza Javiera. Mete el pase hacia adelante y lo pierde. Recupera Deportivo Frontera. Ataca por el sector derecho. Mete el pelotazo hacia adelante. ¡Y! ¡Muy bien! ¡Repeló ese ataque! Zona defensiva Javiera Carrera, que tranquilamente sale jugando por el sector derecho. Empieza a tocar. Filtración medio. Empieza a construir tranquilamente Javiera Carrera. Empieza a crear y empieza a armar por el sector izquierdo. Mete un paso hacia adelante. Ingresa al círculo central. El campo de juego. Tras el sector derecho. Vuelve a meter el paso hacia atrás.
Va a meter el pase hacia adelante. Lo filtra. Lleva ese todo izquierdo. Caso Butiá de ese balón. El señor juez indica. Eso fue falta para Deportivo Frontera. SOS Maestros, tu proyecto en las mejores manos. Expertos en ingeniería, diseño y construcción. Cotizaciones al más 56 9 51 26 13 83. Así es, señoras y señores. Sigue en el piso el guardameta de Deportivo Frontera. Aprovechamos de saludar a todas las personas que se van uniendo a nuestra transmisión de Mayeco.tv. Así es, señoras y señores. Cuando el guardameta, el arquero del equipo de Deportivo Frontera, se logra recuperar bien y va a jugar desde su área. Señor juez, indica el lanzamiento. Balón aéreo. Y tranquilamente, Los Aires. Gana. Javiera Carrera, señor Coque. La tira de izquierda de Javiera. Ataca por el sector derecho de Deportivo Frontera. Y tranquilamente repele ese ataque Javiera Carrera. Mete el pase. Aguante ese balón. Lo gana tranquilamente la zona defensiva Javiera. Mete el pelotazo hacia adelante. Le rebota al jugador rival. Y Javiera. Quien ensaya el lateral. Avanza por el sector izquierdo. Mete el pelotazo hacia adelante. Tiene el jugador de Deportivo Frontera. Tiene la defensa. Mete y abre hacia el sector izquierdo. Zona de ataque para Deportivo Frontera. Zona de peligro para Javiera Carrera. Mete. El pase hacia el medio. Le pega el arco. Ese balón se fue. ¡Los Aires! Botillería El Coto, una nueva opción para su bolsillo. Los mejores precios en un solo lugar. Visítalo en calle Tolten 155, Los Confines Sur. Juega por el sector derecho, Javiera. Mete, pelotazo hacia adelante, ataca. Repele la defensa por Tío Frontera, no sabe dónde iba ese balón. Mete, pelotazo hacia adelante. Nuevamente recupera. Anticipa al jugador de Javiera. Lo recupera Frontera. Ataca por el sector izquierdo. Ingresa la área. Vuelve a iniciar hacia atrás. Mete un pelotazo hacia el punto penal. Lo repele la defensa Javiera. Y aleja el peligro. Y recupera Javiera. Hay un jugador en el piso. Y el profesor indica que no fue nada. Recupera. Sigue jugando Deportivo Frontera. Javiera. Recupera tranquilamente. Abre ese sector izquierdo. Llega a la línea central del campo de juego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el que sigue? Hace un cambio de orientación. Repele el jugador Deportivo Frontera y nuevamente recupera a Javiera Carrera. Mete el pelotazo en el sector derecho. Ataca a Javiera. Y rebota. Sigue atacando Javiera. ¡Aguanta! ¿Qué va su profesor? ¿Qué indica el señor guardalínea? Diga, saque de fondo para Deportivo Frontera. Sigue jugando. Mete el paso hacia adelante. Madre, hace su sector izquierdo. Mete un pelotazo. Controla muy bien a su jugador. Pasa y le rebota y juega. Deportivo Frontera con un saque lateral. Este pasa hacia adelante, le rebota tranquilamente, recupera a Javiera, empieza a armar, empieza a construir el juego Javiera. En la zona media, abre ese sector izquierdo, avanza, ingresa a campo rival, mete un pase filtrado hacia adelante. Pase que sigue, mete centro al punto penal y por detrás que llega. Mete un cuerpo. El guardalínea indica foul. Falta en ataque para Deportivo Frontera. Entretenido. Shows infantiles, juegos inflables, show de magia y malabarismo, espectáculos circenses para colegios, instituciones, cumpleaños, entre otros. Contáctalos al más 56 9 57 92 97 23.
Sí, jugando, recupera. Así cambia orientación hacia el sector izquierdo. Recupera. Lo tiene el señor Felipe Rojas. Encara y mete el pase hacia el señor Grandón. Tiene el balón en el medio. Enganche, se pasa el remata portería. Fue bastante bien el disparo que realizó. Y el portero, el guardameta Deportivo Frontera, toma ese balón tranquilamente. Recupera Javier en el sector derecho. Encara hacia adelante. Tiene Claudio Viche, filtra hacia el medio. Engancha, firuletea con el balón. Para allá y para acá. El sector izquierdo. La caja viera. Ah, si se llega el balón. Va a buscar el centro. Engancha hacia adentro. Le rebota nuevamente. El Deportivo Frontera repele el ataque y sale jugando tranquilamente por el sector derecho. Nuevamente recupera Javiera, bien metido en el encuentro. Se notan estos muchachos que buscan la ilusión de clasificar a la siguiente fase regional. Buscar da vuelta el resultado que se encuentra 3 para Deportivo Frontera y 2 para Javiera Cabrera. Y ataca por el sector izquierdo, engancha, ingresa el área rival, tiene el balón, ingresa, le rebota y ¿qué pasó? Se perdió ese jugador, se desorientó y Deportivo Frontera recupera. Repele el ataque y Javiera tiene otro saque lateral. Sigue armando, sigue creando el juego Javiera. Tranquilamente la tiene el número 8, señor Wilson Jara, para Javiera. Este pasa hacia adelante. Controla muy bien de espalda al arco el jugador, señor Patricio Grandón. Va en busca del balón. Repela. Zona defensiva Deportivo Frontera. Javiera Carrera nuevamente recupera ese balón. Empieza a armar y empieza a crear. Y a tranquilizar el juego. Esa mano en el sector izquierdo. Controla. Busca el pase hacia el medio. Realiza un cambio de orientación hacia el sector derecho. Controla. Avanza. Mete un pase hacia adelante. Controla nuevamente el jugador de Javiera. Y recupera nuevamente Frontera. Y milagrosamente de nuevo recupera Javiera. Ingresa a la zona de ataque Javiera. Pasa a su jugador, lo deja en el piso, lo deja durmiendo al jugador Deportivo Frontera. Pero ¿qué pasó? Se equivocó en el pase y recupera Frontera. Ahora nuevamente recupera, ingresa a campo rival. Y así es, señores. Javiera recupera el balón. Ingresa por el sector derecho. Y ese jugador se encontraba en posición ilícita. Juega de fondo. Deportivo Frontera. De Temuco. Colbus, agencia de viajes, giras de estudio, traslado de personal y servicios especiales. Cotiza ya al más 56 9 81 28 78 13. Buses Colbus. Juega balón detenido, Deportivo Frontera se encuentra en campo rival. Zona de peligro para Javiera. Va a jugar a continuación Deportivo Frontera. A balón detenido. El señal del árbitro. ¿Qué pasó, profesor? Se comenzaron a calentar los ánimos en el encuentro. Tenemos a un jugador de Javiera Carrera que al parecer está discutiendo con un jugador de Deportivo Frontera. El árbitro comienza a conversar con ellos y los tranquiliza para seguir realizando este partido de manera normal. Y tenemos la indicación del árbitro. Saca Frontera. Y no sabe para dónde tira ese balón. Va de fondo Javiera Carrera. Ventas Chatito Mansilla, la mejor ropa juvenil de la ciudad de Angol. Visítalo en calle Mamiña 343, población Javiera Carrera. Recupera Javiera. Sigue tocando, mete pasos en medio. Controla. Abre ese sector derecho del campo de juego. Sigue Javiera, construye del fondo. Esta zona peligrosa, mete el paso hacia adelante. Mete el cabezazo hacia adelante. Recupera nuevamente el balón. Sigue creando, sigue armando. Le hizo un túnel a ese jugador de Javiera, Deportivo Frontera. Mete el paso hacia adelante. Y tranquilamente lo toma
el arquero de Javier Carrera. Guardameta, tranquilamente toma ese balón. Macar, todo lo que necesitas para tu proyecto, arriendo de maquinarias especiales para el rubro de la construcción. Haz tus cotizaciones al más 56 9 91 31 69 06. Sigue atacando por el sector izquierdo, Deportivo Frontera. Mete un paso hacia adelante. De atrás, tranquilamente. Repele ese ataque, Javiera. Mete el pelotazo hacia adelante. Llega por el sector derecho, Javiera. Lo engancha hacia adentro, hacia afuera. Y el jugador se barre. Indicamos. El señor indica. Y de esquina para Javiera. Corner número uno. Para Javiera Carrera. Desde el sector derecho. Lanzamiento de esquina. Se toma las parejas en el área. Pero un aéreo. Va a atacar arriba Javiera. ¡Gana ese cabezazo! El guardameta toma ese balón. Periomed, Centro Médico y Dental. Cuenta con profesionales de la salud en las áreas de Medicina General, Odontología, Dermatología, Periodoncia, Podología, Implantología, entre otras. Ubicados en calle Vergara 311. Periomed, su salud es nuestra prioridad. Comienza a jugar Javier de atrás, recupera ese balón. Ingresa al sector derecho, empieza a tocar. Filtra hacia adelante. Y el guardalínea del sector izquierdo es donde se encuentra atacando Deportivo Frontera. Indica que el jugador de Javiera se encontraba en posición ilícita. Juega, balón detenido, Deportivo Frontera. Aprovechamos a saludar a todas las personas que se unen a nuestra transmisión de Mayeco.tv. Juega Javiera, empieza a armar, a construir, pasa. Abre hacia el sector izquierdo. La tiene el señor Felipe Rojas. El jugador indica que entre los jugadores de Deportivo Frontera le cometieron una falta. El árbitro indica que no fue nada. Realiza ese saque lateral. Nuevamente. Recupera Deportivo Frontera de Temuco. Tenemos al jugador número 8, que parece estar relajado, porque si bien saben que ellos van ganando en el global 3-2. Pero tenemos a Javiera Carrera, que busca la gloria, busca revertir el resultado, así llevarlo a favor de la siguiente fase regional. Ábrense el sector derecho, empieza a tocar y empieza a crear nuevamente de atrás hacia adelante. Filtra y mete un pelotazo hacia adelante buscando. Aguante ese balón y realiza un saque lateral. Deportivo Frontera de Temuco. Así es, señoras y señores. Está llorando, está caliente. Se siente y se va al pie del regional. Buscando un cupo a la ilusión. Mete el pelotazo hacia adelante buscando a quién. El guardalín indica que estaba nuevamente en posición ilícita. Así es, señoras y señores. Cuando de campo rival va a jugar Deportivo Frontera de Temuco. El señor juez indica lanzamiento para Deportivo Frontera. Lanza hacia adelante, balón aéreo. Y arriba, ¿quién va a ganar? Tranquilamente gana Javiera. Empieza a armar y empieza a crear desde el sector derecho. Se equivoca y la tiene el lateral izquierdo. Mete el paso hacia adelante. Nuevamente guarda tranquilamente el guardameta de Deportivo Frontera.
Sigue creando, sigue armando. Mete el pase hacia adelante, se equivoca. Y Deportivo Frontera va a realizar el saque lateral. Mete el pase hacia el medio. Avanza por el sector izquierdo. Ingresa en la zona del medio del campo de juego. Jugador caído y el árbitro indica que tiene que pararse y continuar el juego. Y no fue nada. ¿Con qué se habrá tropezado ese jugador de Deportivo Frontera? ¿Quién sabe, señores y señores? Empieza a crear y empieza a armar. Y tenemos un jugador de Javiera caído. Y nuevamente sigue. A balón rápido. Sigue Javiera. Recupera Frontera en el campo del medio. ¡Puta el equipo Cerro! Sigue armando. El sector de derecho. Recupera Javiera. Vuelve hacia atrás. Tranquilamente la tiene el portero de Javiera. Desde el sector izquierdo. Controla el pase. De primer juega Felipe Rojas. Recupera. Avanza. Repela. La tiene el señor Patricio Rendón. Abre el sector izquierdo. Fue muy fuerte el pase. Para llegar acá por rival. Y así. Atacar Javiera Carrera. Cuando realiza el saque lateral. Desde el fondo sale jugando Deportivo Frontera. Tranquilamente, desde el aire, gana Javiera. Luego mete efecto al jugador y el árbitro indica que tiene que seguir el juego. Aguanta, engancha, sigue el jugador de Deportivo Frontera, mete el pase hacia adelante. Ingresa el área rival. Lo engancha hacia adentro, hacia afuera. Empieza el mar de atrás hacia adelante, Deportivo Frontera. Nuevamente, mete el pelotazo al sector izquierdo. El señor guardalínea indica. Javiera saldrá jugando desde atrás, hacia adelante. Botillería El Coto, una nueva opción para su bolsillo. Los mejores precios en un solo lugar. Visítalo en calle Tolten 155, Los Confines Sur. Sigue jugando, despeja el balón por los aires. Le queda jugar Deportivo Frontera, remata. Y se va. Hacia atrás del arco, el guardameta que juega de Javiera. Sigue armando, sigue creando, sigue jugando Javiera. Toca. Mete pases al medio. Rebota hacia atrás. Triangula. Muy buena jugada, se está creando. Ingresa hacia el sector del medio. Engancha hacia adentro, hacia afuera. La tiene el número 10 de Javiera. ¡Le cometen falta! Y el señor juez, el árbitro indica. Javier Carrera tendrá. ¡Tiro libre! ¡Cerca del área rival! SOS Maestros, tu proyecto en las mejores manos. Expertos en ingeniería, diseño y construcción. Cotizaciones al más 56, 9, 51, 26, 13-83. Tiro libre para Javiera. Centro hacia arriba. Balón aéreo. El portero tranquilamente toma la esférica. Con ambas tenazas sale de atrás jugando. Abre ese sector izquierdo. Ataca. Desde abajo recupera Javiera tranquilamente. Indican un codazo, el jugador no le compra, el árbitro no le compra nada, indica que no fue nada, que estaba fingiendo el jugador de Deportivo Frontera. Y sigue jugando Javiera. Mete pasos al medio, en zona defensiva empieza a avanzar. Javiera empieza a tocar, empieza a crear. Sigue avanzando tranquilamente desde atrás, Javiera Carrera. Mete pasos al medio. Ingresa al círculo central. Abre el sector izquierdo. Esperando que un jugador pase. Mete el pase hacia adelante. Ingresa. Empieza a vagar. Le realiza la bicicleta. Aquí para allá. Mete el pase. Ingresa a tocar. Y no se entendieron bien. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó, profesor? ¿Le rebotó el balón al señor juez cuando Javier iba a atacar? Y le va a dar a continuación continuidad al juego. Y sigue. Y empieza desde atrás nuevamente. Empieza a armar el rompecabezas Javier Carrera. Con el muy buen juego de pies que tiene el elenco celeste. Así es, señoras y señores. Javier la gloriosa. Busca la clasificación a la siguiente fase. Mete pases al medio. Engancha, se lo pasa hacia afuera. Le rebota. Y desde abajo despeja Deportivo Frontera. Realiza un cambio de orientación. Y alcanza a llegar el señor. Señor Coque. Mete pase hacia adelante. Y le rebota hacia atrás. La mete hacia adelante, señor Urra. Ingresa a zona de ataque, Javiera. Y aguanta desde atrás. Deportivo Frontera que saldrá jugando desde el fondo. Sigue atacando Deportivo Frontera. Toca hacia el medio. Ingresa. Campo rival. Mete el pelotazo hacia adelante. Y despeja. Javier Carrera. Empieza a andar. Empieza a construir de atrás hacia adelante. Javiera. Abre hacia el sector izquierdo. Empieza a atacar. Ingresa el campo rival. Avanza por el sector derecho. Mete el pase hacia adelante. Y repele nuevamente el ataque de Javiera Deportivo Frontera. Recupera. Empieza a armar nuevamente el juego desde el medio. Deportivo Frontera empieza a tocar, a analizar el juego de Javiera y le comete foul. Foul. Javiera Carrera, falta. Metamorfit, cambios físicos y bienestar emocional, entrenamientos personalizados, HIIT y funcional, preparación física en fútbol y otros deportes. Visítalo y conoce más sobre sus planes en Tucapel 427. Cuando tenemos una falta peligrosa para Javiera, tenemos un jugador de ambos elencos en el suelo. Y así es, momento de que ingrese el paramédico de Javiera Carrera a ver al jugador que se encuentra con alguna molestia física. Entretenido. Shows infantiles, juegos inflables, show de magia y malabarismo, espectáculos circenses para colegios, instituciones, cumpleaños, entre otros. Contáctalos al más 56 9 57 92 97 23. Cuando ya tenemos la primera media hora de partido, faltando tan solo 15 minutos para acabar la primera etapa, en donde el resultado parcial es de 0 a 0. Y en el resultado global tenemos a Deportivo Frontera ganando por 3 a 2 a Javiera Carrera. Tenemos que tener en cuenta que si Javiera convierte 2 goles, clasifica a la siguiente fase. Si logra cometer un gol, el partido se llevaría a tanda de penales. Así es. Comienzan los nervios. Se siente, se palpita desde el público local y visitante. Donde Javiera Carrera busca la ilusión de avanzar la siguiente fase regional. Desde atrás saldrá jugando Deportivo Frontera a la indicación del señor juez. A
abre hacia el sector izquierdo. Mete el pelotazo hacia adelante y de atrás. Repele el ataque, Javiera. Toca y empieza Mara a construir desde atrás hacia adelante, Javiera. Toma el guardameta de Javiera. Abre hacia el sector izquierdo. Avanza y conduce tranquilamente. Mete el paso hacia adelante. Cuando tenemos una falta peligrosa para el jugador de Javiera Carrera, le fue con la plancha en alto. Y se va a acercar el señor juez a evaluar la situación de aquella falta que realizó el jugador de Deportivo Frontera. Tenemos tarjeta amarilla para el jugador número 7 de Deportivo Frontera de Temuco. Así es, señoras y señores. Se comienzan a notar los nervios en el elenco visitante de Deportivo Frontera. Vamos, Javiera, la gloriosa. Javiera Carrera. De atrás sale jugando hacia adelante. Controla la vaga. Avanza, ingresa a campo rival. Lo engancha, se lo pasa, ingresa al área. Y desde abajo despeja. Y tenemos saque de fondo para... Muy dudoso, señor profesor. Muy dudoso el saque de fondo. Eso debería haber sido tiro de esquina. Pero va a jugar desde el fondo Deportivo Frontera de Temuco. Cara de los aires nuevamente, Javiera. Recupera, empieza a abrir, empieza a tocar. Desde abajo recupera. Se pierde, no se logra entender. Anticipa el jugador. Abre el sector derecho. Hacia adelante avanza Javiera. Realiza una pared. Vuelve, ingresa a campo derecho. Javiera tiene saque lateral. Tal como lo indica el guardameta. Guardalínea. Ingresa Javiera. Acá por rival, mete un centro hacia adelante. Despeja Deportivo Frontera de Temuco. Avanza. Intenta pasar. Y así es como Javier bloquea ese ataque de Deportivo Frontera. Y vuelve a recuperar ese balón, señoras y señores. Abre ese sector derecho. Tranquilamente arma el juego, Javiera. Aguanta, lo controla el balón. El balón no sale. Avanza. Lo encara hacia adelante, lo amaga, se lo pasa hacia adentro, hacia afuera, mete el pase hacia atrás, y el jugador de Javiera, de zona frontera al arco, va a buscar el disparo, y Deportivo Frontera logra recuperar ese balón, abriendo hacia el sector izquierdo, y va a tratar de ingresar al área rival, ingresa, es un ataque, va a rematar. Y tranquilamente el portero toma ese balón. Así es, despeja nuevamente Deportivo Frontera. Se le notan los nervios a la escuadra visitante de la ciudad de Temuco. Empieza el mar y empieza a crear. Le rebota, se sienten los nervios. Así es. Cuando tenemos 36 minutos de la primera etapa. Faltando un poco para el término del primer tiempo. Mete un pase en medio. Ataca por el sector izquierdo, Deportivo Frontera. Tranquilamente gana Javiera. Toca. Triangula. Empieza a armar Javiera. Mete el pelotazo hacia adelante y no llega nadie. Zona defensiva de Javiera. No se logró entender. Con la zona de ataque de Javiera. Parece que hubo un mal entendimiento entre los jugadores. Y así es. De atrás saldrá jugando Deportivo Frontera con un pelotazo en largo. Y desde los aires. Y así es, nuevamente. Gana Javiera.
Y tiene un muy buen juego aéreo, señoras y señores. Pero no, Deportivo Frontera no se achica, Deportivo Frontera. Y vuelve a recuperar ese balón. La engancha hacia adentro, hacia afuera. Toca hacia adelante. Le mete un cachetazo hacia adelante. Revela la zona defensiva a Javier, lo engancha, lo deja acostado a jugar Deportivo Frontera. Lo recupera, ingresa al área rival. Lo aguanta, mete el paso atrás. Ingresa al punto penal. En ese sector derecho, mete el pelotazo y lo manda hacia los aires el balón. Salón de depilación Elita. Depilación facial y corporal, perfilación de cejas, depilación con cera tradicional, atención personalizada 100% profesional. Agenda tu atención al más 56 9 84 60 31 58. Empieza a crear, empieza a armar. Recupera el sector derecho. Mete el centro al punto penal. Allá tranquilamente. ¡No! ¡El balón salió! Pero despeja tranquilamente de la zona defensiva del portero de Javiera. Recupera nuevamente Deportivo Frontera. Balón dividido, recupera Javiera. Toca, avanza. Mete el centro hacia el medio. Recupera, avanza por el sector izquierdo. Tranquilamente avanza Deportivo Frontera. Tiene jugador. Amaga. Engancha hacia adentro, hacia afuera. Ingresa al área rival. Mete pase en el medio. Y el señor juez indica. Javier Carrera saldrá jugando desde el fondo. Sigue jugando, la toca con el número 8 Deportivo Frontera. Avanza hacia adelante. Balón en el piso. Recupera nuevamente Javiera. De atrás le comete foul. Colbus, agencia de viajes, giras de estudio, traslado de personal y servicios especiales. Cotiza ya al más 56 9 81 28 78 13. Buses Colbus. Sale jugando, abre con el jugador. Lateral izquierdo de Javiera, el número 4. Toca hacia el medio. Vuelve atrás con el número 17, el señor Jonathan Urra. Vuelve hacia atrás con su portero. Abre ese sector derecho, la tiene el señor Claudio Vilches. Recupera y toca hacia adelante con Wilson Jara. Ingresa al área rival y de atrás indica el guardalínea que es foul. Falta tiro libre para Javier Carrera, a favor. La cual busca hacer un gol, anotar un tanto antes e irnos al término del primer tiempo. Ventas Chatito Mancilla, la mejor ropa juvenil de la ciudad de Angol. Visítalo en calle Mamiña 343, Población Javiera Carrera. Tiro libre peligroso para la escuadra Deportivo Frontera de Temuco. Se toman las parejitas en el área rival. Indica el lanzamiento arriba. Defiende de Javiera, mete pasa atrás, pelotazo hacia el arco. El portero amaga el lanzamiento y de atrás saldrá jugando Deportivo Frontera. Macar, todo lo que necesitas para tu proyecto, arriendo de maquinarias especiales para el rubro de la construcción. Haz tus cotizaciones al más 56 9 91 31 69 06. Pasa hacia adelante, sigue, recupera a Javiera, de atrás,
abre hacia el sector derecho. Recupera tranquilamente. Abre por el sector derecho. Ataca el jugador de Javiera. Repele el número 8 de Deportivo Frontera. Y nuevamente recupera Javiera. Aguante, se pierde el balón. Ingresa al círculo central del campo de juego. Ingresa al ataque Javiera. El número 10. Roga hacia el señor Felipe Rojas con la indumentaria. El número 14. Mete pases al medio. Ingresa el Real. Ya. Estuvo a punto de convertir Javiera. Repele el ataque Deportivo Frontera de Temuco. Tenemos una tarjeta amarilla en donde se empiezan a calentar los ánimos. Si lo indica el señor juez en aquella falta que realizó Javiera Carrera. Al parecer, el jugador, el señor Felipe Rojas, número 14 de Javiera, tuvo esa tarjeta amarilla por realizar aquella falta innecesaria a favor del elenco. Javiera Carrera. De atrás indica el lanzamiento de balón detenido. Mete el pelotazo hacia el sector izquierdo. Recupera el balón aéreo. Tranquilamente la tiene el jugador de Javiera Carrera. Pasa, lo aguanta. Avanza, encara, le rebota. Recupera ese balón Javiera. Mete el pelotazo hacia adelante. Ataca por el sector derecho. Es una defensiva de Deportivo Frontera. Nuevamente mete el pelotazo hacia adelante. Repele nuevamente el número 4 de Javiera. Abre hacia el sector izquierdo. Engancha hacia el medio. Hacia adentro, hacia afuera. No sabe para dónde va el jugador. No pierde. Y así como avanza Javiera Guerrera por el sector izquierdo. Llega a buscar ese balón el señor Patricio Grandoni desde abajo. El portero se barre. Y repele el ataque de Javiera Guerrera. ¿Cuándo? El guardalínea indica. El jugador se encontraba en posición ilícita. Se encontraba adelantado aquí el jugador. Periomed, Centro Médico y Dental. Cuenta con profesionales de la salud en las áreas de Medicina General, Odontología, Dermatología, Periodoncia, Podología, Implantología, entre otras. Ubicados en calle Vergara 311. Periomed, su salud es nuestra prioridad. Así es, señoras y señores, empiezan a calentar los ánimos. No se sabe lo que cobra, señor juez. Abre ese sector derecho, ataca Deportivo Frontera, mete el pase hacia el medio, el centro. Tranquilamente gana el número 8 de Javiera, señor Wilson Jara. Nuevamente recupera Deportivo Frontera, ingresa al rival. Lo engancha, lo amaga, hacia adentro, hacia afuera, mete el pase hacia adentro. Y así es como tranquilamente, número 4, lateral izquierdo, Javiera sale jugando. Pero el guardalínea indica que el balón salió. Y Deportivo Frontera tiene otro saque lateral. Ingresa a campo rival, aguanta. Indica que el jugador está en el suelo, pero el señor juez indica que tiene que seguir el juego. Mete, pasa hacia adelante, ingresa al sector izquierdo. Y no alcanzó a llegar el jugador de Javiera. Así es, señoras y señores. Ya. Tenemos culminado el primer tiempo. Ya tenemos los primeros 45 minutos. Botillería, la nueva opción para su bolsillo. Los mejores precios en un solo lugar. Visítalo en calle Tolten 155, Los Confines Sur. Así es. El público local se empieza a manifestar. Empieza a animar a los jugadores para que empiecen a despertar. Así es, empieza a tocar, empieza a crear. Lo encara hacia adelante, hacia adentro, hacia afuera. Lo engancha. Ah, no es el sector derecho. Va a buscar arriba el jugador de Javiera. Le cometen falta. El jugador era el señor Claudio Vilches. Le ganan ese balón aéreo. De atrás salió jugando Deportivo Frontera y nuevamente recupera
Javier Guerrera. Queremos saludar a toda la gente que se encuentra en nuestra transmisión para Mayeco.tv y también saludar al señor Agustín Pincheira y al señor Sebastián y a todos los que nos acompañan en esta vibrante transmisión cuando el señor juez indica el término de los primeros 45 minutos y los jugadores se van al descanso. Gracias.
Metamorfit, cambios físicos y bienestar emocional, entrenamientos personalizados, HIIT y funcional, preparación física en fútbol y otros deportes. Visítalo y conoce más sobre sus planes en Tucapel 427. Entretenilo. Shows infantiles, juegos inflables, show de magia y malabarismo, espectáculos circenses para colegios, instituciones, cumpleaños, entre otros. Contáctalos al más 56 9 57 92 97 23. Salón de depilación Elita. Depilación facial y corporal, perfilación de cejas, depilación con cera tradicional, atención personalizada 100% profesional. Agenda tu atención al más 56 9 84 60 31 58. SOS Maestros, tu proyecto en las mejores manos. Expertos en ingeniería, diseño y construcción. Cotizaciones al más 56 9 51 26 13 83. Ventas Chatito Mansilla, la mejor ropa juvenil de la ciudad de Angol. Visítalo en calle Mamiña 343, población Javiera Carrera. Colbus, agencia de viajes, giras de estudio, traslado de personal y servicios especiales. Cotiza ya al más 56 9 81 28 78 13. Buses Colbus. Macar, todo lo que necesitas para tu proyecto, arriendo de maquinarias especiales para el rubro de la construcción. Haz tus cotizaciones al más 56 9 91 31 69 06.
Periomed, Centro Médico y Dental. Cuenta con profesionales de la salud en las áreas de Medicina General, Odontología, Dermatología, Periodoncia, Podología, Implantología, entre otras. Ubicados en calle Vergara 311. Periomed, su salud es nuestra prioridad. Botillería El Coto, una nueva opción para su bolsillo. Los mejores precios en un solo lugar, visítalo en calle Tolten 155, Los Confines Sur. Salón de depilación Elita. Depilación facial y corporal, perfilación de cejas, depilación con cera tradicional, atención personalizada 100% profesional. Agenda tu atención al más 56 9 84 60 31 58. SOS Maestros. Tu proyecto en las mejores manos. Expertos en ingeniería, diseño y construcción. Cotizaciones al más 56 9 51 26 13 83. A continuación tenemos los cambios en el
Club Deportivo Javiera Carrera, la gloriosa. Ingresan con el número 9, señor Felipe Gallegos. El señor Roberto Malanguis con el número 23. Ahora Javiera Carrera comienza a apostar por la condición física también. Se nos viene el segundo tiempo. Últimos 45 minutos. Que nos darán indicación de si Javiera Carrera logra alcanzar la ilusión y buscar clasificar a la siguiente fase regional. ¡Sí, señoras! ¡Sí, señores! ¡Comenzó el segundo tiempo! ¡Vamos! Javiera Carrera a buscar la clasificación. Juega desde atrás. Peloteando hacia el sector derecho. Deportivo Frontera. Llega a cerrar ese balón en el sector derecho, señor, el señor Claudio Vilches. Gana ese balón tranquilamente. Y comienza este primer tiempo. Con los águilas de la Javiera Carrera. Desde su campo. A cerrar ese balón. Así es. ¡No! El guardalínea indica que es saque lateral para el equipo rival. Para Deportivo Frontera de Temuco. Realiza saque lateral. Ingresa al área. Despeja tranquilamente Javiera. Rebota. Se filtra ese balón. Pelota hacia adelante y le rebota al jugador rival. Así es como Javiera gana otro saque lateral. Sale jugando rápidamente hacia el sector izquierdo. Toca hacia adelante, filtra. ¿Qué pasa? El que sigue, realiza una pared. Mete un pase filtrado hacia la zona central. Ingresa al área rival. Toca el pase hacia atrás, lo engancha. Le mete el pie abajo, jugador caído. Y el señor juez indica que no fue nada, que tiene que pararse ese jugador de Javiera. Sigue jugando. Se vibra, se siente, se palpita, señoras y señores. Javiera Carrera buscando ilusión. Entretenido. Shows infantiles, juegos inflables, show de magia y malabarismo, espectáculos circenses para colegios, instituciones, cumpleaños, entre otros. Contáctalos al más 56 9 57 92 97 23. Engancha, se entra, se fuera. Repele el ataque. Pero vuelve a recuperar ese balón el jugador con el número 16. Vuelve hacia atrás Javier Almar. Avanza. Pierde ese balón. La recupera. El jugador con el número 15, el señor Vilches. La tiene Claudio. Avanza, volaría. Aguanta ese balón. Sigue. Y lo empuja. El jugador indicaba que el jugador rival con el número 20 le había cometido una falta, pero el guardalínea indica que no fue nada. No sabíamos si ese balón había salido del campo de juego. Y así es. Cambios físicos y bienestar. Juega de atrás, Deportivo Frontera. Personalizados, HIIT y funcional, preparación física en fútbol y otros deportes. Visítalo y conoce más sobre sus planes en tu Capel 427. Juega de atrás, Deportivo Frontera, hacia adelante. Gana de atrás. Balón en campo rival, le rebota. Despeja hacia adelante. Recupera nuevamente Javiera. Repele ese ataque. La tiene el jugador con el número 8. Mete el pase hacia adelante. Saque de manos. Ingresa balón a campo rival en el área. Deportivo Frontera tiene el tiro de esquina en el minuto 48 del segundo tiempo. Colbus, agencia de viajes, giras de estudio, traslado de personal y servicios especiales. Cotiza ya al más 56 9 81 28 78 13. Buses Colbus. Tiro de esquina, Deportivo Frontera, lanza. Y de atrás, le comete falta al arquero, toma ese balón. Deportivo Frontera cometió falta al guardameta de Javiera Carrera. Ventas Chatito Mancilla, la mejor ropa juvenil de la ciudad de Angol. Visítalo en calle Mamiña 343,
Población Javiera Carrera. Sí, señoras y señores, saludo a usted, amigo Sebastián Eggers. Está acompañando esta transmisión, al igual que toda la gente que nos acompaña desde sus casas, desde sus hogares. Viendo a Javiera Carrera una vez más alcanzar la ilusión de clasificar a la siguiente fase regional. Sale jugando por el sector derecho. Mete el pase hacia adelante y desde el piso repele el ataque. De Javiera Carrera, Deportivo Frontera, y recupera nuevamente Javiera. Abre ese sector izquierdo, avanza. Mete el pelotazo hacia adelante. Balón aéreo, ingresa al área rival. Despeja. La zona defensiva de Deportivo Frontera y nuevamente recupera Javiera. Engancha hacia adentro, hacia afuera. Centro, punto penal y de arriba conecta. E impacta ese balón de cabeza, pero... toma ese balón en el guardameta de Deportivo Frontera. Javiera conectado muy bien ese balón con el paredal derecho, el señor Felipe Gallegos. Javiera Carrera. Pelotazo largo, desde el fondo sale. Y tranquilamente de atrás recupera Javiera. Sigue tocando, arma, construye. Tiene Roberto con el número 23. Abre ese sector izquierdo. Conduce con la franja izquierda. Avanza, ingresa a campo rival, despeja del suelo. Deportivo Frontera y Javiera juega otro saque lateral. Ataca, mete pase atrás, centro hacia arriba, primer palo. Y aguanta el arquero, el balón. La esférica, la tumba. Tranquilamente atrás saldrá jugando Deportivo Frontera de Temuco. Pelotazo largo. Balón aéreo. De atrás tranquilamente juega Javiera con su portero. La tiene guardameta. Realiza juego de pies. Mete pases al medio. Sale tocando tranquilamente, hermano. Javiera Carrera. Toca. Realiza de pared. Pero pierde ese balón y ataca Deportivo Frontera nuevamente. Ingresa al área rival. Pero repele el ataque Javiera. Desde atrás mete centro hacia el punto penal. Conecta con el paredal izquierdo. Pero tenemos el guardalínea que indica que el jugador se encontraba en posición ilícita. Cuando a continuación tenemos un cambio para Deportivo Frontera que va a ingresar con el número 14. Macar. Todo lo que necesitas para tu proyecto, arriendo de maquinarias especiales para el rubro de la construcción. Haz tus cotizaciones al más 56 9 91 31 69 06. Ingresó con el número 14 y salió con el número 10 para Deportivo Frontera de Temuco. Sale jugando Javiera para el sector derecho, toca arma, la tiene el jugador, señor Claudio Vilches. Pasa hacia adelante y repele ese ataque. Nuevamente Deportivo Frontera de Temuco. Juega Javiera rápidamente. Ingresa al sector derecho. Avanza en cara hacia adelante. Centro. Primer palo. Rebota. Recupera Javiera. Enfrenta el arco. Mete. Pelotazo que se fue hacia las nubes. Y el fondo juega Deportivo Frontera. Periomed, Centro Médico y Dental. Cuenta con profesionales de la salud en las áreas de medicina general, odontología, dermatología, periodoncia, podología, implantología, entre otras. Ubicados en calle Vergara 311. Periomed, su salud es nuestra prioridad. Balón suelto. El Vélez ataque de Deportivo Frontera. De atrás juega Javiera, avanza, conduce. Recupera desde atrás, abre hacia el sector derecho, desde abajo. Se va el jugador Deportivo Frontera, recupera y recupera nuevamente Javiera. Anda y conduce el jugador con el número 8, señor Wilson Jara. Toca para el número 10. Avanza, ingresa al área rival. Fue muy largo ese pase. Que no alcanzó a llegar ese balón el jugador con el número 9, señor Felipe Gallegos. Donde supuestamente simula una falta el guardameta de Deportivo Frontera. Indicando
El señor Felipe Gallegos le realizó una falta, pero al parecer no fue. Ese jugador está fingiendo, así es. Botillería El Coto, una nueva opción para su bolsillo. Los mejores precios en un solo lugar. Visítalo en calle Tolten 155, Los Confines Sur. Así es, indica el lanzamiento de balón. Quieto, juega del Fondo Deportivo Frontera hacia adelante. Ingresa a campo rival, de atrás ingresa al sector izquierdo, tiene jugador 9, centra, le rebota. El jugador de Javier repele el ataque. Cambio de orientación al sector izquierdo. La tiene el jugador con el número 4 de Javier. Avanza, toca hacia adelante, le cometen falta. Se equivoca en el pase y de atrás. Se está jugando Javier Carrera. Salón de depilación Elita. Depilación facial y corporal, perfilación de cejas, depilación con cera tradicional, atención personalizada 100% profesional. Agenda tu atención al más 56 9 84 60 31 58. Sale de atrás hacia adelante, la tiene Claudio, toca con Felipe Rojas. Engancha y ahora se fuera, nuevamente la tiene Claudio. Mete el pase atrás con el señor Wilson. Filtra hacia adelante. Se quiso pasar a ese jugador, pero repele el ataque. La defensa Deportivo Frontera de Temuco. Nuevamente juega rápido Javiera. Toca y corta hacia atrás. Mete el pase hacia el medio. La vaga, busca la pared frontal. Ingresa. Busca el tiro, guardameta, ingresa. Y tiene un tiro. Paso cerca. Y el arquero. El guardameta Deportivo Frontera repele el tiro de Javiera. Estoy a punto de convertir el gol. Javiera Guerrera dan gol. La gloriosa, señores y señores. La gloriosa, sí. Juega por el sector izquierdo. Pasa hacia el medio. Ingresa a la zona frontal y pierde ese balón. No se logró entender. No se logró conectar con el balón. Desde abajo le comete falta. Sacan a su jugador. Tenemos tiro libre peligroso para el equipo Deportivo Frontera de Temuco. Colbus, agencia de viajes, giras de estudio, traslado de personal y servicios especiales. Cotiza ya al más 56 9 81 28 78 13. Buses Colbus. Así es, tenemos un jugador que se encuentra con una falta que le acaban de realizar. Jugador de Deportivo Frontera y a continuación el árbitro indica que es falta. Señor profesor, usted sabe bien que si el jugador se encuentra fuera del campo de juego tiene que seguir. Se tiene que seguir jugando, señor profesor. No se logran entender los guardalíneas. Ellos saben que el jugador se encuentra fuera del campo de juego y tiene que continuar. Tiene que continuar el juego. Así es. Pero se salió a jugar porque ingresa, señor profesor. El jugador con el número 9 perdió frontera. De abajo indica lanzamiento. Con el número 7 le saca. Balón aéreo. Y arriba. Con las tenazas cierra ese balón. El guardameta de Javiera. Lanza el pochazo hacia adelante con la esférica. De arriba va a tocar, señor Felipe. Logra cometer falta y realiza una falta en ataque. Entretenido. Shows infantiles, juegos inflables, show de magia y malabarismo, espectáculos circenses para colegios, instituciones, cumpleaños, entre otros. Contáctalos al más 56 9 57 92 97 23. Se
saca de atrás Deportivo Frontera, nuevamente en Osaria gana Javiera, la tiene el señor Wilson, Wilson Jara con el número 8, recupera de atrás, sigue armando y creando juego hacia adelante, mete el paso hacia adelante, filtra, recupera con el número 10, avanza por el sector de derecho, pero guardalínea indica, gol para Deportivo Frontera de Temuco. Metamorfit, cambios físicos y bienestar emocional, entrenamientos personalizados, HIIT y funcional, preparación física en fútbol y otros deportes. Visítalo y conoce más sobre sus planes en Tucapel 427. Así es, desde atrás. Saldrá jugando. ¡Ah, no! El señor juez indica saque lateral para Deportivo Frontera. ¿Quién va a realizar el saque lateral? Está jugando el cachipú, no sabe quién va a hacer ese saque. Y lo realiza. Desde arriba despeja. Sigue jugando Deportivo Frontera y tenemos falta. Para Deportivo Frontera, cuando ya cumplimos la primera hora de partido, señoras y señores. Y desde afuera se prepara con la casaquilla número 7, el señor Jean Paul Díaz. Esperando. Esperando el cambio, la instrucción del señor juez. Cuando tenemos también el jugador 9, quien se acaba recién de parar. Cambio. Tenemos con la casaquilla número 16. 15. Señor Claudio Vilches, que salió con el jugador Jean Paul Díaz, con el número 7. Para Javier Acamera, y sigue en ataque. Balón aéreo. Repele nuevamente Deportivo Frontera. Abre ese sector derecho. Se engancha. Lo encara el número 16. Número 15. 16, sí. Recupera nuevamente Deportivo Frontera y sale de zona defensiva hacia adelante. Avanza por el sector izquierdo. Lo tiene el número 7. Mete un paso filtrado hacia el sector izquierdo nuevamente. A la espalda, el lateral derecho. Punto penal. Le rebota, le queda. Sentarse. Temuquenses, se acerca ese balón. SOS Maestros, tu proyecto en las mejores manos. Expertos en ingeniería, diseño y construcción. Cotizaciones al más 56 9 51 26 13 83. Así es, señoras y señores, ingresa campo rival al área. Deportivo Frontera ataca por el sector derecho. Abre, como fue de centro, la bala, centro, se fue, la engancha, pega el arco, y se fue. Muy liviano ese disparo, que tranquilamente toma el guardameta Javier y sale jugando rápidamente en el sector derecho. Tiene el número 14, toca hacia adelante, este pase infiltrado con el número 16. Tiene un jugador de Javier, engancha hacia el medio. Nuevamente lo tiene con el número 8, señor Wilson Jara, mete un pase infiltrado hacia adelante, con el número 10, amaga. Le hace una bicicleta, va a ir para acá, no sé para dónde va, no va a ir a jugar para Deportivo Frontera. Toca, sigue, apaga, avanza, ingresó a campo rival. Mete el pelotazo hacia adelante, un centro, pero no se logró entender con el lateral derecho. Y sale, y en el fondo juega Deportivo Frontera. Ventas Chatito Mancilla, la mejor ropa juvenil de la ciudad de Angol. Visítalo en calle Mamiña 343, población Javiera Carrera. Sale de atrás jugando. Cuando le mete el pase hacia adelante. El pelotazo que no se logra conectar. Y de atrás sale jugando Javiera. Pelotazo en el aire. Repele nuevamente en la zona defensiva. Son 3 contra 1. Mete el pase hacia atrás. Punto penal. Se encuentra habilitado. Lo engancha, señor. Le aplaudía. Le pega, le remata. Sí, señoras y señores, con la casaquilla número 7, señor Jean Paul Díaz, logra anotar en el minuto 63-64 de partido. Tiene global, vamos, 3-3. Gol para Javier Carrera, número 1, 0 para Deportivo Frontera de Temuco. Y así es como comienza a despertar la celeste, la gloriosa,
Javier Guerrero da el gol, la JCA, aquí le dicen. Sigue jugando, ve el sector izquierdo, de abajo, recupera. Le hace falta y pelota sucia adelante, despierta Javier. Avanza. Y llega. Vele ese balón y de atrás. Recupera el portero. El portero. De Deportivo Frontera de Temuco. Así es. Como tenemos el resultado global, 3-3. Con esto, si llegamos a cumplir el tiempo reglamentario, nos iríamos a definición a penales, señoras y señores. Macar, todo lo que necesitas para tu proyecto, arriendo de maquinarias especiales para el rubro de la construcción. Haz tus cotizaciones al más 56 9 91 31 69 06. Así es, señoras y señores, cuando el público local de Javiera comienza a despertar, empieza a animar, para que así Javiera Carrera, la gloriosa JCA del gol, busque alcanzar la ilusión de clasificar a la siguiente fase regional. Estamos a un gol de clasificar directamente, y si el resultado se mantiene, nos iremos a definición a penales. PerioMed, Centro Médico y Dental. Cuenta con profesionales de la salud en las áreas de Medicina General, Odontología, Dermatología, Periodoncia, Podología, Implantología, entre otras. Ubicados en calle Vergara 311. PerioMed, su salud es nuestra prioridad. Así es, sí. Reanuda el juego el árbitro, señor juez. Ahora ingresa con la casaquilla número 19, Deportivo Frontera. Ingresa el rival y de atrás. Repele ese ataque Javiera. Pero sigue balón vivo dentro del área. Sector peligroso para Javiera. Toca hacia el sector derecho. Se equivoca y no alcanza a llegar. Con el número 14, el señor Felipe Rojas, y juega Deportivo Frontera de Temuco. Se vibra, se siente y se palpita en mayenco.tv, señoras y señores. Así es, sigue jugando Javiera Carrera, mete el pase hacia atrás, desde el sector derecho, repele en la zona defensiva, Deportivo Frontera, aguanta y espera. E indicación del señor juez, fue muy inteligente el jugador rival. Sigue jugando. De nuevo el juego. Ataca el sector derecho Javiera Carrera. Cientos en medio y de arriba. Balón hacia las nubes. Y de atrás. Se está jugando Deportivo Frontera. Botillería El Coto. Una nueva opción para su bolsillo. Los mejores precios en un solo lugar. Visítalo en calle Tolten 155, Los Confines Sur. Sigue jugando Javiera, hacia el medio, empieza a armar, empieza a construir, a crear el rompecabezas de atrás nuevamente, para buscar otra anotación Javiera Carrera, el elenco de la Celeste, busca el sector izquierdo, toca hacia adelante, engancha hacia adentro, lo va hacia adentro, hacia afuera, recupera desde abajo, Deportivo Frontera, sigue tocando la esférica, mete el pelotazo hacia adelante, ingresa el área rival, y de atrás tranquilamente. Javiera Carrera gana defensivamente. Ataca.
mete el cambio de orientación al sector derecho. Sigue tocando el pase en corto. La aguanta, busca la pared, pasa. Avanza por el sector derecho. Recupera nuevamente el equipo de Deportivo Frontera, pero milagrosamente Cabrera Carrera sigue con el número 10. Pase atrás en corto. El árbitro aplica la ley de la ventaja. Pase atrás a la espalda. Llega por el sector derecho. Ingresa al área, la malla. Le hace un túnel. Indica. Deportivo Frontera saldrá jugando de fondo. SOS Maestros, tu proyecto en las mejores manos. Expertos en ingeniería, diseño y construcción. Cotizaciones al más 56 9 51 26 13 83. Sigue jugando Javiera. Por el sector izquierdo avanza. Buscando la ilusión. Sigue con el número 4, señor Coque. Recupera. Ahí lo empujan al jugador. ¿Qué pasó, profesor? ¿Por qué empujaron a ese jugador de Javiera? Ah, estaba impidiendo realizar el juego para Deportivo Frontera. Sabe que ellos también buscan el triunfo para clasificar a la siguiente fase, pero Javiera no dará el brazo a torcer y también sí, buscará pasar de acá a la siguiente llave de esta fase regional. Sigue jugando. Desde el medio para Javiera. Conduce. Se la lleva. Mete el paso hacia adelante. Se encuentra habilitado. Juan llega. Lo mete de abajo el portero. Balón dividido. De abajo gana el portero. Nuevamente sigue jugando ese sector derecho Javiera. El balón salió del campo de juego en la zona derecha. En la zona izquierda que se encuentra atacando Deportivo Frontera de Temuco. Y así es. Saludamos a todos y a todas los que se encuentran acompañándonos en esta transmisión para Mayeco.tv. Metamorfit, cambios físicos y bienestar emocional, entrenamientos personalizados, HIIT y funcional, preparación física en fútbol y otros deportes. Visítalo y conoce más sobre sus planes en Tucapel 427. Colbus, agencia de viajes, giras de estudio, traslado de personal y servicios especiales. Cotiza ya al más 56 9 81 28 78 13. Buses Colbus. Ventas Chatito Mancilla, la mejor ropa juvenil de la ciudad de Angol. Visítalo en calle Mamiña 343, Población Javiera Carrera. Entretenilo. Shows infantiles, juegos inflables, show de magia y malabarismo, espectáculos circenses para colegios, instituciones, cumpleaños, entre otros. Contáctalos al más 56 9 57 92 97 23. Realiza saque lateral Deportivo Frontera. Avanza por el sector izquierdo. La tiene el número 19 y lo toma la camiseta de arriba. Javiera. Cuando el guardalínea indica saque lateral para Javiera. Pues rápidamente. Sí, avanza. El jugador con el número 14 deja a dos jugadores en el suelo. La engancha, le mete el pase, el tacorazo. Pues muy buena esa jugada, señoras y señores. Y de atrás saldrá jugando el guardameta de Javiera. No la puede tomar porque fue un pase. Abre ese sector izquierdo. Le bota. Se va jugando con el saque lateral, Javiera. Macar, todo lo que necesitas para tu proyecto, arriendo de maquinarias especiales para el rubro de la construcción. Haz tus cotizaciones al más 56 9 91 31 69 06. Sale jugando por el sector izquierdo, Javiera, saque lateral. Avanza. La aguante Jean Paul Díaz.
Aguanta, sigue, sigue a Paul. Recupera de atrás, Javiera. Ataca, pierde ese balón. Recupera nuevamente Javiera, sigue. Avanza, toma la camiseta, le cobran en falta. Estaban impidiendo que el jugador de Javier avanzara. Y de atrás, de su campo de juego sale. Balón parado, sigue jugando. Alma construye. Busca la pared, no se lograron entender entre ellos. De atrás defensivamente sale jugando Javiera. La tiene Wilson, mete un pase filtrado hacia adelante. Repele nuevamente el ataque, Deportivo Frontera, y desde el suelo. Desde el suelo se va el jugador de Javiera. Periomed, Centro Médico y Dental. Cuenta con profesionales de la salud en las áreas de Medicina General, Odontología, Dermatología, Periodoncia, Podología, Implantología, entre otras. Ubicados en calle Vergara 311. Periomed, su salud es nuestra prioridad. Tenemos tarjeta amarilla por realizar aquella falta para el jugador número 16 de Javiera Carrera. Así es. Va de atrás. Deportivo Frontera de atrás. Recupera Javiera. Sale el balón. De atrás. Toma ese balón con sus tenazas. Toma la esférica. Manda a la gente hacia adelante. Va a venir en largo ese balón. Pero sale. Sale jugando hacia el sector derecho. Rebota. Se empieza a tranquilizar. Es el momento. Llegando a 76 minutos de este segundo tiempo, en donde Javiera empieza a construir. Y así es como saludamos a las casi 300 personas que se encuentran acompañándonos en esta transmisión para Malleco.tv. Así es como juega Javiera, avanza por el sector izquierdo, conduce. Tenía Paul con el número 7, lo engancha siguiendo hacia afuera, empieza a bailar a la zona defensiva de Deportivo Frontera, lo toman, mete pases atrás, empiezan a construir, recupera Javiera, tiene Wilson con el número 8, mete el centro, de atrás, nuevamente la zona defensiva, impide el ataque de Javiera y recupera, empieza a armar, empiezan a tocar, empiezan a triangular, nuevamente Javiera, avanza, ingresa en la zona de ataque, le mete un cuerpo por detrás. No amaga, no encara, filtra hacia adelante. Recupera nuevamente. Roberto revela el ataque también para Javiera con el número 23. De la zona defensiva también Javiera. Empieza a crear, empieza a armar, empieza a construir. A triangular, abre el sector derecho. Pasa hacia adelante. Espera que pase, mete pases al medio, le busca la pared y no se logró entender. Otro jugador de Javiera, desde atrás sale jugando Deportivo Frontera, mete pase filtrado hacia adelante, la espalda de la zona, de los centrales, de la zona defensiva Javiera. Con la salida del arquero y casi, si pasó un largo, sigue jugando, sigue atacando Deportivo Frontera de atrás. Mete pelotazo hacia arriba Javiera y... ¿Qué cobró, profesor? El árbitro indica. Falta para Deportivo Frontera. Sale jugando rápidamente con el número 7. Mete el tiro al arco. Y pensó que el arquero se encontraba un poco adelantado. Por eso decidió rematar a aquel jugador para Deportivo Frontera. Salón de depilación Elita. Depilación facial y corporal, perfilación de cejas, depilación 100% profesional. Agenda tu atención al más 56 9 84 60 31 58. Sigue jugando Javier, ataca el sector derecho. Mete centro en medio, punto penal. Rebote, pasa atrás. Engancha, ingresa, le remata. ¡Sentarse! ¡Caminidos! ¡Caso cerca ese balón! ¡Sobre el techo del arco! ¡El equipo rival!
SOS Maestros, tu proyecto en las mejores manos. Expertos en ingeniería, diseño y construcción. Cotizaciones al más 56 9 51 26 13 83. Ah, se ingresa en ataque. Felipe Gallegos. Pierde ese balón. Recupera atrás, hacia adelante. Repele nuevamente la zona defensiva a Javiera. Le queda en el círculo central. Va a jugar con el número 7 del partido Frontera. Nuevamente recupera, sigue. Balón suelto. No se sabe quién llega. Recupera y conecta desde atrás. Recupera a Javiera. Y abre el sector izquierdo. Y comienza a realizar su ataque en banda izquierda. Mientras pasa al medio. Ingresa sobre el rival. Tira el tiro. Le rebota el arquero y no. Le pegó bastante despacio en ese remate el señor Jean Paul. Señor Felipe, discúlpenos. La tiene nuevamente, señor. La casaquilla número 10. Mete en pases en medio. Se rebota. Se equivoca. Tenemos. ¿Tenemos tiro de esquina? Colbus, agencia de viajes, giras de estudio, traslado de personal y servicios especiales. Cotiza ya al más 56 9 81 28 78 13. Buses Colbus. Ingresa con la casaquilla número 11, señor Lira. Abandono con el número 16, Jorge Javiera. Y sigue. Ingresa al área rival. Remata. Y portentoso estuvo el portero atrás. Tranquilo. Sale jugando por el sector derecho. Mete el pase. Estuvo a punto de caerse. Se afirma. Atrás. El guardalínea indica. Saque de fondo para Javiera. ¡Vamos, Javiera! ¡Vamos, Javiera! ¡Vamos alentando! ¡Vamos! ¡Vamos por esa ilusión, por ese sueño de clasificar a la siguiente fase! Cuando ya están faltando tan solo 7 minutos para llegar a los 90 minutos de este segundo tiempo. Cuando ataca Javiera, ingresa al área y el balón se despeja hacia el sector izquierdo. Avanza Deportivo Frontera, mete el pase, rebota. Y tenemos saque lateral para Javier Carrera. Tiene el número 9, el señor Felipe Gallegos. Aguante, lo engancha. Le pinchan ese balón. Javier tiene otro saque lateral. Mete el pase hacia adelante. Realiza el saque de mano, saque lateral. Nuevamente. Va a jugar Javiera. Toma Wilson, se la basa Felipe. La engancha, mete pasos en medio. Y de atrás despeja Deportivo Frontera. Y otro saque lateral. Zona de ataque se encuentra Javiera. Zona peligrosa para Deportivo Frontera de Temuco. Pasa hacia adelante, lo aguanta, lo amaga. Lo pincha en ese balón y pierde. Y de atrás sale jugando Deportivo Frontera. Sigue jugando, lo toman. Sigue construyendo la zona defensiva. Se encuentra Javiera Carrera en campo rival. Javiera no se quiere ir a la tanda de penales. Quiere buscar otro triunfo. Le pela atrás y adelante, avanza. La aguanta muy bien el jugador de Javiera y tranquilamente limpia el juego. La Javiera hacia el círculo central, mete un pelotazo hacia adelante. La aguanta, la maga con el número 11. Antes el sector izquierdo. Va a buscar el centro, el primer palo. Llegamos arriba. Tranquilamente cierra el guardameta para Deportivo Frontera. Sigue, se equivoca. Recupera ese balón Javiera, remata. Le rebota. Sigue creando, sigue armando. Abre ese sector derecho. No aguanta. Sigue hacia el medio. Sigue avanzando, sigue creando.
¡Avanza por el sector derecho! ¡Javier Aguerrido aguanta el ataque! Empiezan a sacar al jugador. ¡Sí es! El jugador siente la presión y gana. ¡Otro saque lateral, Javiera! Sigue jugando. Sale de atrás, Javiera. Pelotazo en el aire. Aguanta. Frena con el pecho hacia arriba nuevamente. Balón aéreo. La tiene. Señor Wilson con el número 8. Avanza, conduce. Ingresa al medio. Encara, pasa hacia adelante. Se sector derecho. Engancha, mete paso filtrado. Todo ese balón lo remata. Y dio justo el central. A cerrar el remate. Javier Aguerrido se gana otro tiro de esquina. Botillería El Coto, una nueva opción para su bolsillo. Los mejores precios en un solo lugar. Visítalo en calle Tolten 155, Los Confines Sur. ¡Sentarse, Javieros! ¡Vamos, Javiera! JCA, se escucha en el estadio. Alberto Larraguibel Morales. ¡Centro! ¡Balón arriba! ¡Conecta! El árbitro cierra. Cuando tenemos un jugador caído de Deportivo Frontera, no es de Javier Aguerrido. Colbus, agencia de viajes, giras de estudio, traslado de personal y servicios especiales. Cotiza ya al más 56-9-81-28-78-13. Buses Colbus. Cuando aquí el jugador con la casaquilla número 4, lateral izquierdo de Javier Aguerrido, señor Jorge Insunza, más conocido como Coque, había recibido aquella falta en el balón aéreo y se disponía a atacar Javier Aguerrido. Y así es. Juega desde atrás, Deportivo Frontera, balón aéreo. Responde de atrás, Javier. Sale jugando con la cabeza, señor Roberto Balanguis. Habla ese sector izquierdo, avanza. Mete el pase filtrado hacia adelante, punto penal. Ingresa el rival. Para todo el jugador y el señor juez y diga que no fue nada. De atrás sale jugando Deportivo Frontera. Mete el pase hacia adelante. Responde defensivamente Javiera. Ataca. Con la casaquilla número 14, el jugador Deportivo Frontera. Y todos piden falta. Y el señor juez y diga que se pare. Que está fingiendo ese jugador. Y desde atrás. Para boxar el juego. Es que al parecer tenemos un jugador en el suelo. Entretenilo. Shows infantiles, juegos inflables, show de magia y malabarismo, espectáculos circenses para colegios, instituciones, cumpleaños, entre otros. Contáctalos al más 56-9-57-92-97-23. Ventas Chatito Mancilla, la mejor ropa juvenil de la ciudad de Angol. Visítalo en calle Mamiña 343, Población Javier Aguerrido. Metamorfit, cambios físicos y bienestar emocional, entrenamientos personalizados, HIIT y funcional, preparación física en fútbol y otros deportes. Visítalo y conoce más sobre sus planes en Tucapel 427. Sigue jugando detrás, Javiera. Abre el sector derecho. Javiera rebota en la espalda. La espaldiña le hace Felipe Rojas. Rebota hacia adelante. Abre, construye. Recupera nuevamente Deportivo Frontera. Ataca. Mete pase hacia el sector izquierdo. Ataca. Y responde. Tranquilamente la zona defensiva de Javiera. Comenzamos a entrar en
finalización del partido. Con el ataque del partido frontera por el sector izquierdo. La aguanta, lo engancha. Empieza a cubrir bien ese balón. De atrás responde Javiera, lo rebota. Y gana otro saque lateral. Así es, señoras y señores. Abre más. Cuando ya tenemos tiempo cumplido. Sigue atacando Javiera por el sector derecho. Toca hacia el medio. Empieza a crear, armar. Todo el mundo va a hacer ese balón. Lo aguanta. El cara le comete falta. Pero no fue nada. Indica el señor juez. Y sigue. Balón en el círculo central. Mete el pelotazo hacia adelante, hacia el sector izquierdo. Hacia el sector. ¿Dónde se encuentra el lateral? Hay un jugador en el piso. Aguanta, remata. Sentarse, temuquenses. Macar, todo lo que necesitas para tu proyecto, arriendo de maquinarias especiales para el rubro de la construcción. Haz tus cotizaciones al más 56 9 91 31 69 06. ¡Dando! ¡Tenemos tiempo cumplido! Y a continuación comenzamos los nervios de acero. ¿En dónde? Vamos a tener definición a penales. Así es, señoras y señores. Javiera Cabrera logró igualar en el resultado global con el resultado de 3-3. Y a continuación, en los nervios de acero. Así es, señoras y señores. Se nos viene la tanda de penales. Agradecemos las personas que nos encuentran acompañando en esta transmisión de Mayeco.tv en este día domingo, en donde Javiera Cabrera, la gloriosa JCA que le dicen, busca cumplir la ilusión, cumplir el sueño en clasificar a la siguiente fase. Cuando a continuación tenemos el sorteo entre los capitanes de ambas escuadras. Acá en el Alberto Larraguibel Morales de la ciudad de Angol, región de la Araucanía. La escuadra local de Javiera Cabrera versus la escuadra visitante de Deportivo Frontera de la ciudad de Temuco. Disputarán a continuación la tanda de penales para así ver quién clasifica a la siguiente fase por esta fase regional de clubes campeones. Y así es, señoras y señores, nervios de acero para todos los que nos acompañan, para todas aquellas futuras promesas del fútbol nacional también, y para todos aquellos que no pudieron viajar desde sus casas para venir y sentir a continuación está vibrante definición que se nos viene a continuación. Así es, señoras y señores. Cuando comienza la tanda de penales, Javiera Cabrera. ¡Gracias!
Así es, a continuación, el señor Rodrigo Aburto va a realizar el primer lanzamiento para Javiera. Se ve un poco nervioso el portero de Deportivo Frontera. Toma el balón. Lo trata de poner nervioso. Ah, se saludan, muy bien. Se acaba de realizar un lindo gesto de amistad ahí. Muy bien, ¿eh? Eso es. Pone el balón en el suelo, jugador. Ya tiene localizado donde va a realizar ese lanzamiento. Atento a la señal del árbitro. Silbato. ¡Lanza! ¡Hacia tu izquierdo! ¡Y el portero ataca! ¡El portero! ¡Toma ese balón! ¡Para Deportivo Frontera! ¡Está a punto de convertir el jugador de Javiera! ¡Y ahora! ¡Sigue! ¡Con la casaquilla! Ahora, Deportivo Frontera buscará pasar arriba. Silbato, el señor juez. Dispara. Y anota para Deportivo Frontera de Temuco. Vamos, la JC, vamos, Javiera. Sí, a continuación, con la casaquilla número 14, el señor Felipe Rojas. Prepara su disparo. El portero lo trata de poner nervioso. Le dice que ahí no va el balón. Lo trata de poner nervioso al jugador en vez de asustar. Pero ya tenemos. El señor del árbitro. ¡Dispara! ¡Gol! ¡Gol para Javiera Carrera! ¡Señoras y señores! ¡Logra empatar la serie! 1-1. ¡Se prepara el jugador Deportivo Frontera! ¡Sigue el árbitro! ¡Portero aguanta! ¡Gol! Para Deportivo Frontera de Temuco. 2-1. A continuación se viene el jugador con la casaquilla número 4, señor Jorge Sousa, para realizar siguiente lanzamiento penal. Salón de depilación Elita, depilación facial y corporal, perfilación de cejas, depilación con cera tradicional, atención personalizada 100% profesional. Agenda tu atención al más 56 9 84 60 31 58. ¡Gol! ¡De Javiera Carrera, señoras y señores! ¡Sí! A punto de tapar ese balón el arquero, el guardameta de Deportivo Frontera, pero fue gol. Bastante potente fue ese disparo que no pudo lograr contener el guardameta de Deportivo Frontera. Sí, igual a la serie, 2-2. Ahora sí, se siente los nervios de acero, el jugador. Que va a disparar para Deportivo Frontera, el portero lo aguanta. ¡Dispara! ¡Gol! Para Deportivo Frontera. ¡Temuco! SOS Maestros, tu proyecto en las mejores manos. Expertos en ingeniería, diseño y construcción. Cotizaciones al más 56, 9, 51, 26,
13-83. Se viene con la casaquilla número 11. Señor Carlos Lira. Para Javiera. Donde buscará igualar la serie. ¡Remata! ¡Gol! Para Javiera Carrera. Botillería El Coto, una nueva opción para su bolsillo. Los mejores precios en un solo lugar, visítalo en calle Tolten 155, Los Confines Sur. Vamos, vamos, se viene a continuación el lanzamiento para Deportivo Frontera. La aguanta el portero de Javiera, lo pone nervioso. Le indica hacia qué lado va a ir el balón. Va a rematar ahora. ¡Llega el árbitro! ¡Remata! ¡Gol! Para Deportivo Frontera Temuco. PerioMed, Centro Médico y Dental. Cuenta con profesionales de la salud en las áreas de Medicina General, Odontología, Dermatología, Periodoncia, Podología, Implantología, entre otras, ubicados en calle Vergara 311. PerioMed, su salud es nuestra prioridad. Se viene con la casaquilla número 8, señor Wilson Jara. Indicación del árbitro. ¡Dispara! ¡Gol! ¡Gol! Para Javiera Guerrera. A continuación, se viene penal infarto, señoras y señores. Si Deportivo Frontera convierte, clasifica a la siguiente fase, dejando en el camino a Javier Lagarza. Pero si lo pierde, continúa esta tanda de penales. ¡Sentarse! ¡Javierinos! ¡Sentarse! ¡Sí, señoras y señores! ¡Tenemos el penal de infarto a continuación! ¡Pone el balón en el suelo! ¡Trata de ver bien si está bien ubicado el balón o no! ¡No sabe qué hacer! El jugador, el arquero, el guardameta de Javiera lo pone nervioso y este es el suyo. Vamos a ver qué va a pasar a continuación, señoras y señores. El penal vibrante que se siente desde sus casas, desde todos que nos están viendo. Si el del árbitro dispara. Y tenemos la eliminación. La eliminación de Javiera Carrera. Hable, güey. El triunfo de ellos, así es, triunfo histórico para Deportivo Frontera de Temuco. Primera vez que Deportivo Frontera se encuentra en esta fase regional y logra un hecho histórico para toda su familia de Temuco, para toda su gente. Así es, ¿cómo lograron una tabla de la clasificación que lo lleva a la siguiente fase, dejando a la gloriosa Javiera Carrera de la Ciudad de Angol en el camino? Desde ya agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión para Mayeco.tv. Esto fue la fase de clasificación, la fecha de vuelta, este regional. Muchas gracias. Se despide para todos y para todas Mayeco.tv. Adiós.